Sí. Hola, hijo, ¿qué tal? Hola, papá, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? ¿Cómo estás pasando hoy? Bueno, bien, aquí estamos. Felicidades, ¿eh? Muchas Feliz gracias. cumpleaños. Gracias. Cuéntame, ¿tienes algún plan o algo? ¿Cómo fue anoche? Bueno, pues la verdad que bien, fue bien, pero bueno, ya sabes que al final, cuando cumplo años o cuando son fines de año y tal, pues me cuesta un poco, que tengo que estar en la zona de confort y ayer, bueno, estaba actuando y tal, que está bien, pero... Vale, la verdad es que no pasa nada, ¿no? Y que va a ser un día excelente. Y oye, he visto lo de México, que lo he visto en todos lados. Seguro que llevarás como eso te ayuda a coger más confianza. Pues sí, esperemos que sí, papá, y nada, ya a ver si nos vemos pronto. Me sabe mal porque no podremos pasar las navidades juntos, pero bueno, al menos espero poder tenerte Bueno, pronto. pero todo sea por un bien mayor. Nada, Sí. éxitos te deseo y ya vas a ver cómo me lo digo, porque hoy va a ser un gran día para ti y para los que te rodean. Estoy un poco preocupado porque como no he hecho algunas manías y tú estás un poco enfermo, no sé, que no pase nada peor, ¿sabes? Nada, por mí no te preocupes, hijo. Yo estoy bien, te lo mando. Pues nada, papá, pues ya hablamos. Vale, cuídate, muy bien, hijo. Hola. Hola, muchas felicidades. Gracias, mamá, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo fue ayer? Bien, 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 la verdad que bien. Bien, todo bien. Vale, me alegro. Recuerda que a las 2 hemos quedado para comer, ¿eh? Para celebrarlo. Vale, perfecto, pues nada, pues ahora en un rato Vale. nos vemos. Adiós. Eso. Joan, Hey, ¿qué pasa? ¿Cómo estás? aquí estamos, ¿y tú? Bien. ¿Puedes hablar o qué? Sí, un momento, que estaba conduciendo. Vale, ya está, dime. Luego nada, tío, lo siento fastidiarte un poco el cumple, pero me acaban de llamar la gente de México que por temas de COVID habrá que cancelar el tour por allí. Y bueno, hemos quedado en hablar en breve con ellos, pero por ahora queda cancelado. Otra vez, tío. Sí, tío. Joder, Sí, sí. ¿Y qué te han dicho que es por el tema del COVID y Bueno, eso? que es otra vez por temas de COVID y bueno, sabes cómo son. Están muy pesados con este tema y bueno, prefieren hablarlo. No está cancelado, digamos, eternamente, pero sí por ahora y más adelante retomamos negociaciones. O sea, no, básicamente es por temas de COVID, no por nada más. Vale, pues vale, pues gracias, Juan. Nada, ya si quieres más tarde hablamos, yo he quedado con ellos de hablar en breve otra vez, así que bueno, te Vale. digo cosas en breve. Vale, perfecto. Gracias, Juan. ¿Vale? Vale, pues un Venga, pues abrazo. seguimos. Un Cuídate. abrazo. Pues he hecho todas las varías bien, todo el recorrido bien para que no tuviera. A ver, joder. Para que no tuviera más cosas. No me hecho. ¡Joder!
Hola, Hola, ¿dónde ¿cómo vas? vas? Pues aquí está yendo, pero bueno, acabo de tener un problema, me acaban de decir que me han cancelado lo de México y tal, y bueno. ¿Pero vienes o no? Bueno, estoy intentando venir, mamá. ¿Otra de las manías? No, mamá, otra vez las manías, no, he tenido un problema, ¿no? O sea, ¿por qué siempre dices que tienen que ser las manías? Es que no, pues no, pues es que no, 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 pues ahora no han sido las manías. Mira, o sea, mira, hacemos una cosa, igual, para no discutir, no vengo a comer y ya está, y ahí os quedáis, ya hablamos, ¿vale? Hasta luego. Los días son muy largos. No acabo de pensar en qué he hecho mal, que otro pensamiento intrusivo aparece para así sumar y sumar trabajo a mi mente. He sentido el bullying en mis carnes y he visto perder a mis amigos y familia por ser un ser extraño. Las repeticiones constantes me han impedido disfrutar de todos aquellos momentos que nunca volverán. De ese primer amor de la infancia, de esos momentos de tranquilidad, ya que cuanta más tranquilidad, más ansiedad, y cuanta más ansiedad, más sumamos a esos 12 millones de manías realizadas en los últimos 14 años. No aguanto más. No quiero estar aquí. No quiero sufrir. No quiero vivir. Esas frases que retumban tu cabeza 24 horas al día y que impiden luchar por lo que uno quiere. Porque lo que uno quiere es dejar de sufrir. Porque a mí, ¿qué he hecho para merecer esto? Estoy presente, pero día a día mentalmente estoy más muerto. Y en un momento, cuando piensas que todo va a acabar, empiezas a recordar que a pesar de todas esas dificultades, a pesar de preguntarte y de repetirte que no puedes más, hay esos momentos que aunque sean pocos, te hacen feliz y empiezan a coger fuerza. Todos esos logros que a base de esfuerzo y lucha, día tras día, vas viendo sus resultados y esos mensajes de gente que sí valora todo lo que haces, hacen que te des cuenta de que aún estás aquí, que aún puedes salir de ahí, que no estás solo y sobre todo, que aún tienes una lucha para ganar. Querido papá, ¿qué tal va todo? Hace apenas unos días te fuiste y es imposible asimilarlo. Me duele todo el cuerpo de pensar que no voy a poder continuar enseñándote mis nuevas canciones. Me duele todo el cuerpo de pensar que tampoco voy a poder enseñarte imágenes de mis nuevas actuaciones, ni de compartir recuerdos de cuando tuve el accidente en el que salí del coma y decían que nunca más iba a volver a andar. Que no iba a salir de esta, que el dolor era tan grande que ni el toque hablaba. Todo era silencio. Todo era incertidumbre. Y tú, como siempre, me decías que era un bache más, que claro que iba a poder andar, que hacer manías no tiene sentido, ya que las desgracias ocurren igual. Hagas lo que hagas, que ya que estamos aquí, pasémoslo bien e intentemos que cada momento que vivimos lo recordemos como un aprendizaje y como un logro, que todo pasa por algo. Así que ahí donde te encuentres, quiero decirte lo que nunca te dije. El 7 de diciembre, el día de mi cumple, estuve a punto de suicidarme porque no aguantaba más todo lo que estaba pasando. La presión con mi carrera artística, los constantes enfrentamientos con mi madre. ¿Qué te voy a contar que no sepas? Pudo conmigo todo. Después de que me cancelasen el Tour de México, del que estabas tan contento de que pudiera hacer después de 2 años sin apenas poder moverme,
Hoy me doy cuenta de que si llego a irme no hubiera podido pasar los últimos días de tu vida cogiéndote de la mano, sabiendo que te estaban sedando mientras te decíamos que era una medicación para que no tuvieses dolor. Te cogía la mano fuerte y te ibas apagando poco a poco, con tu cabeza en mi puño, mientras te susurraba las cosas que aún nos quedaban por hacer, aunque sabía que por dentro no iban a suceder. No fuiste el mejor padre, porque eso no existe. Hiciste lo mejor que supiste y con eso me vale. Y es por eso que hoy quiero decirte lo que nunca te dije en persona, que te quise, te quiero y te voy a querer siempre. Que el camino fácil para desaparecer no es una opción, ya que el vacío que uno siente cuando un ser querido se va, como tú, papá, hace que luchar sea la opción más valiente y que ganar es lo único que está en tus manos. Que al final todos tenemos problemas, lo importante es saber afrontarlos, ganarlos y sentirnos orgullosos de ellos. Ahí donde estés, te quiero.